Bonjour à tous. À l'occasion de l'année ignatienne et du rassemblement de la famille ignatienne à Marseille, la province de l'Europe occidentale francophone, eh bien, nous sommes heureux de retrouver le père Arturo Sosa. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes supérieur général des Jésuites. Vous êtes d'origine vénézuélienne. Merci beaucoup de nous accueillir ici à la Curie générale des Jésuites, tout près du Vatican. On est dans cette salle des saints, sous le regard là de Saint Ignace, Saint François Xavier, c'est assez impressionnant. Sí, es una inspiración para nosotros poder reconocer en nuestros hermanos la santidad. Vous avez souhaité, Père, une année ignatienne placée sous le signe de la conversion. Alors vous allez nous expliquer pourquoi. Il se trouve que cette année, depuis le printemps dernier, jusqu'à la Saint Ignace 2022, le 31 juillet, c'est une année ignatienne, il y a plusieurs anniversaires, le 400e anniversaire de la canonisation de Saint Ignace, mais aussi le 500e anniversaire de sa conversion. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé à Pampelune? C'est une histoire de boulets de canon. Hemos tomado la oportunidad de los 500 años de la batalla de Pamplona para profundizar el proceso de conversión a que nos ha llamado la compañía a través de la Congregación General y el Papa Francisco en el proceso en que la Iglesia está trabajando arduamente. San Ignacio no se esperaba lo que pasó. La batalla de Pamplona era una batalla absurda. 1521. Era una batalla absurda desde el punto de vista militar. Él no se pensaba que lo iban a herir y todo eso creó unas condiciones en las cuales él pudo ocuparse de leer su interior, porque estaba en una cama, su futuro se había acabado y entonces hubo un encuentro personal con Jesucristo que lo cambió y aprendió a leer el modo como el Señor actúa dentro de las personas a través de los afectos. Un proceso que comenzó ahí, pero no se terminó nunca. O sea, terminó con su muerte. Él fue siempre aprendiendo más y más cómo era esa manera de comunicarse Dios con nosotros. Y eso es lo que queremos nosotros tomar. Queremos tomar precisamente esa experiencia de Ignacio de poder aprender a leer el modo como Dios se comunica con cada persona humana y cómo lo ayuda a cambiar. C'est pas un processus facile, hein. C'est aussi une épreuve. Sí, sí, es un proceso que realmente cualquier persona humana está en la posibilidad de hacer. Ignacio entendió que no era para él, entendió que era para todos. En quoi cette conversion de Saint Ignace éclaire les enjeux spirituels aujourd'hui? Todos nosotros necesitamos aprender cómo Dios se comunica. Ignacio hizo esa experiencia y nos la transmitió. Ahí entra claramente lo que hemos llamado discernimiento, aprender a distinguir los signos de los tiempos, que es también lo que nos aconseja el Concilio Vaticano II. O sea, en nuestros días de grandes cambios en todos los órdenes de la vida, necesitamos aprender a leer esos signos de esa presencia de Dios en la historia grande y en la pequeña de cada uno de nosotros. Et quand vous le dites, vous, ça a l'air d'être simple, et pourtant c'est très compliqué, peut-être beaucoup l'ont éprouvé, cette manière de lire les signes, mais quels signes et comment? No, no es nada complicado, es muy sencillo. Precisamente, eso es uno de los mensajes muy claros del Evangelio de Jesús, es que se podía comunicar con la gente sencilla. San Ignacio, para aprender eso, se hizo sencillo, se tuvo que ser pobre y humilde. Ese es un primer mensaje muy claro de la conversión. Para poder encontrarse con el Señor, hay que pasar por el tema de la humildad, de la humillación, de saberse pequeño, de abrirse a los demás. C'est aussi tout le cheminement des exercices spirituels de Saint Ignace, qui est votre héritage, votre patrimoine spirituel. C'est aussi une méthode, en quelque sorte. Claro, y por eso escribió los ejercicios. Los ejercicios no son un diario
personal, es algo para ayudar a otros a hacer el camino que hace posible el encuentro con Jesucristo y la transformación de la propia vida para ayudar a otros también. Entonces, los ejercicios es el patrimonio de la compañía. La compañía nace de los ejercicios espirituales, vive de poderlos compartir con otros, y ese es el centro del apostolado evangelizador de la compañía. La vie a bien changé depuis 1521, 500 ans, et les personnes ne vivent plus de la même manière. C'est étonnant de voir que ces exercices spirituels restent aussi pertinents hier comme aujourd'hui. Como el Evangelio, porque lo que permanece no son los ejercicios, es la persona de Jesús. O sea, ese es el anuncio. Los ejercicios son una manera más de ayudarnos a llegar al centro, que es la persona de Jesucristo, como lo narran los Evangelios. Alors, Père Arturo, on aimerait justement profiter de votre regard sur le monde aujourd'hui, parce que on traverse cette crise sanitaire de Covid-19, mais il y a aussi les crises économiques, des conflits, des tensions, des guerres. Au fond, comment voir Dieu à l'œuvre dans ce monde qui souffre? El tiempo actual no es distinto de otros tiempos de la humanidad. O sea, nosotros no tenemos más sufrimiento ni más conflicto que lo que han tenido otras personas en la historia. Y cualquier momento que uno tome de la historia humana, encontramos esos ingredientes de conflicto, de injusticia, y a través de ellos es que Dios se presenta. O sea, precisamente el mensaje cristiano es que Dios se hizo parte de nosotros, se hizo parte de esa historia, se hizo parte de ese conflicto para enseñarnos cómo se puede superar esa situación de pecado, decimos teológicamente, de falta de fraternidad, de injusticia, a través de la entrega de la persona y a través de la reconciliación. Y por eso la imagen del cristianismo es un crucificado. O sea, alguien que es capaz de dar su vida para que otros la tengan. ¿Y cómo no desesperar de la humanidad, cuando nos rappelez esas épreuves sur des siècles durant? La esperanza es precisamente estar seguro de que la persona de Jesús que se entregó puso una semilla en la historia que va a florecer. La esperanza es que Dios no nos abandona. La esperanza es que Dios está presente y que su acción sigue ahí y que eso dará su fruto en la medida en que seamos capaces nosotros de rellenar eso, de abonarlo, de hacerlo posible. Parfois c'est l'Église, ce sont les chrétiens, les prêtres, les religieux qui mettent à mal ce message d'espérance. On a évidemment en tête la réalité des abus sexuels dans l'Église. La France en sait quelque chose avec le rapport de la CIAZ. Au fond, comment tenir bon dans la confiance, comment restaurer la confiance et puis pas pervertir le message. Los abusos que forman parte de la realidad humana y también de la Iglesia han sido ciertamente un terremoto importante. Y a mí me gustaría aprovechar esta conversación para felicitar a la Iglesia francesa, para felicitarla por el coraje que ha tenido en poner la luz sobre una situación que realmente nos avergüenza a ellos y a toda la Iglesia y a toda la humanidad, que es una situación realmente que avergüenza. Pero el poner la luz sobre eso con coraje hace posible la superación. Los abusos existen porque existe una estructura de injusticia en la sociedad, porque existe una cultura de la injusticia, una cultura del abuso también dentro de la Iglesia. Y solamente se puede cambiar esa cultura si reconocemos la magnitud del problema y si nos ponemos en ese proceso de cambiar la cultura, no solamente de atender jurídicamente unos casos o atender, sino realmente de cambiar esa estructura que hace posible que los abusos existan. Le pape François invite justement beaucoup à ce changement de culture. Il a lancé ce synode pour une église synodale.
Quelle contribution la famille ignatienne veut apporter à cette conversion que le pape François a initiée? La sinodalidad es la esencia y la definición de la Iglesia. No la inventó el Papa Francisco. El Concilio Vaticano II define la Iglesia como el pueblo de Dios. Si uno agarra la Biblia, precisamente lo que el Señor hace desde el Antiguo Testamento es un pueblo. Es un pueblo que camina, es un pueblo que va hacia la tierra prometida, es un pueblo que se confía en el Señor y atraviesa el desierto y atraviesa el Mar Rojo. Jesús es parte de ese pueblo y convierte, lo hace mucho más grande todavía, toda la humanidad entra ahí. O sea, el pueblo es realmente lo que define a la Iglesia. Y eso es la sinodalidad, lo que significa la palabra es pueblo de Dios que camina, camina guiado por el Señor. ¿Y por qué l'a oublié o por qué es difícil de mettre en œuvre? Eso es precisamente uno de los grandes cambios que produjo el Concilio Vaticano II, el poner el acento en el pueblo de Dios. El Papa Francisco ha tenido la valentía de tomarse en serio el Concilio Vaticano II y entonces empujar procesos en los que la participación de todo el pueblo, de todos los bautizados, sea clave para el funcionamiento normal de la Iglesia. ¿Y la contribución de los jesuitas en todo eso? Los jesuitas, pues, formamos parte de ese pueblo. Le pape François est un ambassadeur un peu de la spiritualité jésuite dont on parlait tout à l'heure, de cette capacité de discernement spirituel. Qu'est-ce que vous aimeriez nous partager de cette manière de faire du pape François qui peut aussi semer le trouble ou qui peut être incompris par une partie des catholiques? Le pape Francisco no inventó el discernimiento tampoco. Y el pape Francisco se formó en la tradición espiritual de San Ignacio de Loyola, es un jesuita y es una persona que practicó durante toda su vida el discernimiento bebido en los ejercicios espirituales. Entonces, el Papa Francisco sabe que eso es un instrumento clave en la vida cristiana, sabe que es un instrumento clave de la vida del propio Jesús. Jesucristo fue una persona que hizo discernimiento toda su vida. Pero bueno, la Iglesia podrá realmente contribuir al cambio del mundo y podrá superar los conflictos y todas las situaciones que nos agobian en la medida en que sea capaz de discernir cuáles son los signos y el modo como Dios actúa en la historia para hacernos más humanos, más dignos. Precisamente estamos diciendo que la Iglesia es una institución que necesita cambiar, como en tantas cosas, y el Papa Francisco está promoviendo ese cambio necesario y eso claro que genera confusión o genera algunas veces oposición. ¿Cómo vous expliquez que le Pape François peut susciter des tensions ou des divisions? ¿Es que c'est normal? Es muy normal, por varias razones. La vida, la historia humana está llena de tensiones. La vida de cada persona está llena de tensiones, pero la vida espiritual es una tensión permanente. Precisamente el discernimiento ignaciano trata de enseñar a quien hace los ejercicios a distinguir los espíritus que mueven a la persona. En tensión, o sea, siempre cada persona está inspirada por diversos espíritus y el discernimiento lo que te enseña es a distinguir lo que Ignacio llama el mal espíritu del buen espíritu. El buen espíritu es el que nos lleva a un tipo de vida como la que propone el Evangelio de Jesucristo. El mal espíritu es lo que nos aleja de ese estilo de vida fraterno. Bueno, entonces la tensión siempre está, porque siempre estamos inspirados por diversos motivos, por diversos espíritus en el sentido de los ejercicios ignacianos, y creer que no existe la tensión es el mayor de los engaños. O sea, cuando uno piensa que se acabó la tensión,
quiere decir que está dejando de percibir la realidad de la vida, de su vida y de la vida humana. Y la cuestión es saber dónde es que va. Bueno, como digo, la tensión está precisamente entre la propuesta de estilo de vida que nos hace el Evangelio de Jesús y lo que nos aleja de eso. La medida en que nosotros decidimos aceptar esta invitación, o sea, seguimos al buen espíritu, iremos en la dirección de una vida fraterna, justa, en paz, ¿no? Donde el amor es lo que crea la relación, lo que el Papa llama la fraternidad y la amistad social en la encíclica. En la medida en que nos alejamos de eso, alimentamos el conflicto, alimentamos la injusticia, alimentamos la pobreza impuesta, alimentamos la migración forzada. ¿Y fue aceptar esa tensión? Sí. La Iglesia no es una laguna tranquila, ¿no? Es un mar alborotado, es un mar que se está moviendo, ¿no? Y hay tempestades, ¿no? Y esas tempestades, si se viven y se superan a la luz del discernimiento y del Evangelio, son para el bien de la Iglesia. Bueno, de la confusión puede salir realmente la luz de una cosa nueva que hace falta realizar. Las situaciones que se presentan como conflicto y como tensión son siempre un llamado a la conversión de todos los que están en tensión. O sea, no se trata de quién vence, cuál de los polos vence al otro, sino cómo entre todos cambiamos de tal manera que pongamos al centro el mensaje del Evangelio, que es la función de la Iglesia. La única razón de ser de la Iglesia es el anuncio de la buena noticia de Jesucristo. Y tenemos que cambiar lo que haya que cambiar para que esa buena noticia se presente en la mejor forma posible en cada momento de la historia. Porque la cuestión puede ponerse de se decir: yo estoy devant Facebook, yo estoy devant Twitter. Je suis devant mon blog, qu'est-ce que j'écris, je ne suis pas d'accord. Comment exprimer, respecter cette diversité et en même temps pouvoir être des témoins authentiques de la bonne nouvelle? À travers le dialogue. Mais le dialogue, le Papa Francisco escribió hace poco la encíclica Fratelli Tutti. Insiste mucho en el tema del diálogo en todas las partes. El diálogo, para que realmente ayude a que la persona salga de la polarización, supone que se toma en serio al otro. O sea, si la diversidad me lleva a despreciar al otro, a no aceptarlo como mi hermano o mi hermana, entonces no hay posibilidad de diálogo. El diálogo solo es posible cuando yo reconozco al que es distinto de mí como mi hermano o mi hermana. Y entonces podemos ver cuáles son las diferencias que nos separan y buscar lo que nos une. El diálogo supone que yo estoy dispuesto a cambiar mi posición cuando escucho al otro, y supone que el otro también puede cambiar su posición cuando me escucha a mí. Entonces, eso es lo que el Señor nos propone también en el Evangelio, y es lo que Él mismo hizo, ¿no? Escuchar a las personas, ¿no? Hay varias escenas muy bonitas en el Evangelio donde el propio Jesús cambia su manera de pensar porque escucha, ¿no? a la mujer que le pide que cure a la hija, pero no era del pueblo de Israel, o a la samaritana, por ejemplo. Entonces, el realmente abrirse al otro, escuchar, decir lo que uno dice con sinceridad, reconocerlo como hermano o hermana, es lo que puede cambiar. Peut-être que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens vivent les temps actuels comme inquiets, inquiets pour l'avenir, pour leur manière de témoigner de la foi dans la société aujourd'hui. Est-ce qu'il y a pour vous aujourd'hui une opportunité à saisir, justement, pour vivre cette conversion? Eso es un punto muy importante. Muchas veces
nos resignamos a creer que no podemos cambiar o que no se puede cambiar la situación del mundo, que lo que vemos ahora es lo único que puede existir. Sin embargo, yo creo que nosotros predicamos, intentamos vivir, es la posibilidad de cambiar uno mismo, de cambiar a otros, de cambiar la relación entre las personas, de cambiar la historia, ¿no? Eso es lo que, y que ese cambio tiene un motor que se llama amor. O sea, lo que cambia es cuando uno quiere no por voluntad, cuando uno ama, ¿no? Lo que realmente cambia una relación es el amor. Est-ce que le pape François fait faire en fait à l'Église de grands exercices spirituels? Sí, el Papa Francisco sigue siendo muy fiel a los ejercicios espirituales, más aún ha presionado por a que sus colaboradores cercanos los hagan. Y además, creo que puedo decirlo como testimonio personal, el Papa Francisco es un hombre de oración. O sea, es un hombre que de verdad ora, o sea, que no solamente piensa, sino que ora, reza, y que la oración es el alimento de sus decisiones. Et dans cette réalité du monde, dans cette réalité de l'Église, vous, parmi les préférences apostoliques, vous appelez à un point de travail spécifique pour les jésuites, c'est le vœu de pauvreté. Pourquoi ce souhait? Pourquoi cette importance? Hay una única razón para el voto de pobreza, y es que Jesús escogió ese camino cuando se hizo uno de nosotros. Y ese, los ejercicios nos enseñan que el hacerse pobre como una elección, porque hay que distinguir la pobreza elegida de la pobreza impuesta. Lamentablemente, la mayor parte de la humanidad vive pobremente no porque quiere, sino porque está obligada a ser pobre por las condiciones en las que de la vida social. La vida religiosa, nosotros los jesuitas escogemos esa vida para estar más libres, para liberarnos, para ser realmente humildes, para poder seguir a la persona de Jesús y ayudar a superar la pobreza obligada. O sea, la pobreza impuesta es algo que tiene que acabarse en el mundo para que las personas humanas puedan vivir como personas humanas, con la dignidad que se merecen. Y para eso ayuda la libertad de no depender de la riqueza para poder ofrecerse al servicio de los demás. Il faut accepter de se dépouiller pour ça. Il faut quitter les choses, il faut faire un deuil peut-être. Cette radicalité est-elle nécessaire pour la mission aujourd'hui? Absolutamente. Absolutamente porque la cultura hegemónica, la cultura dominante en este tiempo, no piensa que la riqueza es lo que obstaculiza la igualdad entre los hombres. Entonces, si no somos capaces de renunciar radicalmente a poner en primer lugar la adquisición de bienes materiales y de poder realmente ponernos en la ruta de compartir, no hay manera de que cambie una sociedad tan injusta hacia una sociedad solidaria. On sait que les jésuites sont présents partout dans le monde, la famille ignatienne bien sûr, mais comme il y a ce rassemblement à Marseille de la province des jésuites pour l'Europe occidentale francophone, j'ai envie de vous poser cette question: quels sont pour vous, et ce sera un peu le mot de la fin, les enjeux de l'évangélisation en Europe aujourd'hui, en Europe occidentale? Yo creo que la familia ignaciana comparte la espiritualidad que inspirada en la persona de Ignacio de Loyola y que ofrece en este momento del mundo secularizado una gran oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. O sea, creo que para la familia ignaciana
la situación actual de la humanidad, de Francia en concreto, de la Francia secularizada, de la Europa secularizada, es una gran oportunidad para indicar ese camino que depende de personas que libremente aceptan vivir según el Evangelio e invitan a otros a hacerlo y a cambiar el mundo de acuerdo a ese ideal de la fraternidad humana. Y un dernier mot, si ceux qui nous regardent souhaiteraient prier pour vous ou pour la famille ignatienne, qu'est-ce que vous leur demanderiez? Yo creo que ciertamente mi experiencia como superior general de la compañía es que necesito de la oración de toda la familia ignaciana para poder cumplir con mi misión de orientar los procesos que hay que echar a andar. En las constituciones de la Compañía de Jesús, además, se dice que la principal obligación del superior general es la oración para que el cuerpo de la compañía, la familia ignaciana, tenga la gracia que necesita para poder cumplir con su misión. Entonces, bueno, es una oración que compartimos. La comparto yo como superior general con toda la familia ignaciana, que el Señor nos dé la gracia que necesitamos para realmente empeñarnos, comprometernos a fondo en la misión que se nos ha encomendado, que está expresada en las preferencias apostólicas universales. Merci beaucoup, Père Arturo Sosa, pour cet échange. Merci. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver cet entretien sur le site internet de KTO, sur l'application, tout comme la programmation spéciale de la chaîne à l'occasion de ce rassemblement à Marseille de la famille ignatienne. À bientôt.